En este programa de Memorias de una campesina conoceremos la humildad a través del arte. Carmen Escalona Vega, ceramista autodidacta, ha trabajado incansable desde que era niña en las labores agrícolas. Sabedora de las necesidades que albergaba su familia, económicamente, socialmente y culturalmente, siempre ha sido una luchadora que administraba su tiempo para trabajar en casa, cuidar de los suyos y desarrollar sus pasiones artísticas. Su infancia, al igual que la de muchos españoles de aquella época, fue dura, pero recordada con la dulzura por el amor que se tenían en la familia. Voy a hablar por hablar de este mundo que no entiendo, de un tal vez y de un quizás, de esta lucha contra el tiempo. Voy a hablar por hablar, a reír por reír. Yo soy Carmen Escalona Vega. Nací en el campo de Mija en el año 1943, allá hacía una pila año. Y viví allí en el cortijo de unos tíos míos que nos dio en el año 50. Estuvimos allí rodeados de viñas, de olivares, trabajando como negro, ¿no? Pero, y después cuando me casé en el año 67, Miguel tenía esta casita de sus abuelos y eso, y la arreglamos, la limpiamos y nos venimos aquí. Y aquí tuve mis cuatro hijos, pero esto, como esto tiene más de 200 años y nunca se le había hecho nada, empezó esto a gotear, a no funcionar nada, y entonces pues tuvimos que irnos otra vez al cortijo. En el campo de mi hija, pues fíjate, recuerdo todavía cuando vivíamos antes del cortijo, con 6 años nos fuimos al cortijo. Pero antes yo me acuerdo que en el cortijo ya estábamos mejoncitos. Pero un obrero, un jornalero con 7 hijos y la abuela y todo lo que... Pues a veces yo recuerdo de con 6 años que estaban todos alrededor de la chimenea, ¿no? Y yo, pues, como tenía tanta hambre, iba para allá y para acá, para allá, y abrí el cajón de la mesita y miré así, como era muy chiquitilla, y vi allí una cosilla y digo, ¿esto qué será? Y me encontré un trocito de pan liado en un trapillo. Madre, aquello fue lo... vaya. Pero lo cogí así, me lo puse detrás, iba yo así, así, disimulada para comérmelo en la calle. Y mis hermanos, mamá, mamá, Carmen lleva algo escondido ahí. Y mi madre, la pobre, dice que lleva ahí Carmen, mi madre se lo figuró. Tenía un poquillo de pan para el canasto, para mi padre, estaba cavando la viña, cavando de todo, y tenía que guardarle un pedacito de pan. Y hasta el otro día no le daban, íbamos por un panecito allá muy lejos, muy oscuro, así, eso para todo. Y entonces mi madre, con todo el dolor de su corazón, me dice, ¿qué lleva ahí, Carmen? Y yo le dije, ay, yo no llevo nada, llevo una mejilla de pan para comérmelo. Y fíjate tú, mi madre, que tuvo que dar, que me quitó el pan. Me dice, hija, que es para mañana, para el canasto, para tu padre. Me acuerdo que me dio un pellizquillo, porque la mejilla de pan era un trocito así, que no era más chico. Así estábamos, pero después ya las cosas empezó a cambiar un poquito. Oh.
padre, cuando vivíamos allí, yo con 6 años ya, por Entre Ríos, por allí, vinieron una mañana y se llevaron a mi padre. Y mi madre era pobre por allí mirando por el río y al final mi padre se salvó. ¿Por qué se salvó mi padre? Porque lo metieron en un molino que hay allí muy grande, a todos los que empezaron con un candil a mirarlo, con un farol, no sé, de mi padre contándolo, y lo vieron los señoritos o la gente, no digo señoritos, pobre habría de todo, pero vaya, los que lo mandaron a coger, fue y dice, a ver, alumbra ese, y alumbró otra vez a mi padre. Y entonces dice, saltó uno, y un hombre que lo conocía a mi padre muy bien, había estado trabajando con él, dice, ¿ese qué has hecho? Dice, ese lo vimos nosotros en una reunión allí por la torre, en una reunión. Dice, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué crimen o qué has hecho? ¿Ha robado? ¿Has hecho? Dice, no, lo vimos en la reunión de los comunistas. Y dice, ¿quién la ha traído? Y uno dice, yo. ¿Y cómo la ha traído? Andando venía, yo venía en el mulo. Dice, pues ahora súbelo en el mulo y llévalo a su casa. Que tiene una cuadrilla de hijos y este hombre es un hombre honrado, un hombre que no se mete con nadie nunca. Si hay una reunión, y mi madre estaba todavía, había hecho una promesa de si se salvaba mi padre, se vestía siempre de esto, del Carmen, de la Virgen del Carmen. Y a eso del no sé qué hora sería, vio a mi madre que venía por el río arriba, uno con un mulo, y dice, ay, aquello que será, vendrá por otro de nosotros. Y era mi padre que la habían traído. Cuando mi madre lo vio, pues, siempre yo decía, mamá, ¿por qué no te pones un vestido de otro color? Y dice, no, yo no me puedo poner. Y ya me lo contó ella. Por eso me puso a mí también Carmen. Ha durado 100 años mi padre. Le faltaba un mes o dos que ya le estábamos preparando todas las cosas. Ha durado mucho siempre trabajando en el campo y cuando se jubiló con 65, empezó a viajar con mi hermana que tiene un amigo en Bélgica y ha ido, vaya, lo que no ha pasado nunca de joven y de nada más trabajando de zoo a zoo, pues lo ha disfrutado, disfruta la mitad de su vida. Mi madre no, mi madre murió muy joven, con 63, de un cáncer de mama. El cariño que profesa Carmen por su padre es el mismo que él le demostró a lo largo de su vida. Él fue quien la enseñó a leer y escribir, algo inusual en aquellos tiempos donde la mujer no tenía derecho a la educación. Más rima mi padre, al campo. Mi hermana una estudiaba un poco porque estaba con mi abuela. El mayor no tuvo escuela ni tuvo nada. Yo algunos meses iba después de terminar la aceituna, a coger los sarmientos y dice mi padre, voy a la escuela. A lo mejor iba 2 meses al año. Y me decía, no, ve, mira, esta cateta viene cuando vamos a dar las vacaciones. Y me ponía allí un montón de niñas en la mesa y la moja aquí. La M con la A, más, y yo muy chiquitilla allí detrás, pues, yo no aprendía nada. Mi padre pasó los 2 meses y veía que yo no sabía ni la IU. Y dice, tú no vas más a la escuela, yo te enseño. Mi padre se enseñó con un maestro que venía por el campo. Mi marido también ha estado dando clases por el campo en sus tiempos, porque por esos montes no había. Y mi padre le pasó igual. Mi abuela le daba de comer maestro. Y le daba de leer a mi padre me enseñó a mí, pero le temía yo más porque cuando está la L con la E, uy, como yo no lo dijera a esta oreja, esta y esta, la que pillaba más cerca. Pero mira, le doy gracias, siempre me acuerdo desde que me enseñó a leer y a escribir, estoy leyendo y escribiendo, tengo maleta y maleta y maleta, mira, me atreví a escribir un poco en este libro, por la vida que yo hago con el barro. Yo hago, todo lo que hago es lo que he vivido.
la era, tellando el trigo, cegándolo, las bodas que me gustaban mucho, de velas, las comuniones, la gente que por la calle arreglando los lebrillos, el sillero, todo eso lo tenía aquí. Como yo no tenía cámara de fotos ni nada, pues entonces yo lo tengo muy así. Y cogía el barro, pla, 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 y venga, de relieve. Por eso he escrito este libro, es fotos de las obras que yo he hecho, de toda la vida, del campo y eso, y después le escribo abajo con una pequeña poesía, porque los niños de la escuela a lo mejor ven este libro y dicen, oye, ¿este qué está haciendo? Y yo le pongo un poquito para que, porque los mayores no, nada más que lo vean, pues lo puede, hombre, aunque yo no hago las cosas perfectas, yo hago mis muñequitos de barro, como yo digo, pero ahí anda. La vida tiene su complicación, y si te agitas será o peor. Don't worry, be happy, be happy now. Le escribí un poco lo que yo sé. Yo cuando estaba, y yo que me estaba enseñando, estoy enseñándome el ordenador, yo ni me lo creo, ¿no? Y cuando ya Rafa Jurado, que ha venido a ayudarme un poco, a que me enseñó cómo se quita la farta dándole un botón, digo, eso es un milagro. Y ahí voy tirando con el ordenador lo que puedo, pero no se puede una quedar en la cuneta, ¿verdad? Aunque sean los años como sea. Con 76 me voy a cumplir ahora. Y yo, mientras que me sienta con ganas de hacer cosas, arriba tengo una habitación que tengo la música en un lado, el barro en otro, para escribir en otro, con el acordeón un poquito, me gusta mucho. Y voy arriba y no sé en qué lado ponerme. ¿Qué será, será? Whatever will be, will be. The future's not ours to see. ¿Qué será, será? What will be, will be. Toda la familia trabajaba al unísono para sacar adelante los jornales y lo hacían sin protestar, ya que no existía otra alternativa. Cuando se terminaba la faena para el patrón con el que trabajaban, buscaban otros trabajos para seguir sustentando a la familia. ¿Qué será, será? Hermano guardando las vacas del señorito, el otro guardando los guarros, mi padre pues yendo a donde le salía jornal, y nosotros allí sin agua, sin luz, agua muy lejos. Eso fue lo primero. Después, cuando nos venimos al cortijo, también pasamos porque no había agua ni luz, y también pasamos. Pero mira, íbamos tirando, pues cogiendo aceitunas, arañando la tierra. Y porque no es como ahora, antes había que coger la aceituna, se caía, se cogía, se terminaba el olivar y empezaba por el otro lado. Y variaba lo último. Pero ahora se pone un cacharro de esto, una red, y se varea y se coge y se acabó. Hay que ver. Y con eso es una gloria. Yo cuando veo ahora, digo, con las manos que nos ha puesto, que no podíamos hacer así, esto decía el huevo. Y no podíamos hacer, se nos quedaban las manos así, así, así. Mi madre me decía, Carmen, venga, llena el canasto, si no lo rellenas no te vas a nada. Y después me echaba un caramelo, cualquier cosilla de esas, o un plátano, o eso para nosotros. Cuando veo, digo, hay que ver, le doy gracias al Señor todos los días, todos los días, todos los días, que le puedo ayudar a mis nietos, que a lo mejor no tienen trabajo, a mi hija que no sé qué, Y él tiene una paguilla y yo tengo una paga más en condiciones, y con eso pues tenemos para ir a coger nuestras motos y que tenemos cada uno e irnos por los pueblos por ahí a divertirnos con cuidadito, que Miguel tiene 81 ya, siglillo. Y yo pues tengo también un montón, camino de los 8, pero aquí vamos, mientras que podamos. She wiggle like a glow worm, dance like a spinning top.
She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over, Beethoven. Miguel, cuando se hizo novio mío, mi madre lo quería mucho porque era y sigue siendo bueno. Pues trabajaba por allí cerca y venía a verme y eso, y nosotros éramos los que estábamos encargados. Yo aparejaba la burra y cogíamos los cánteros y al pozo por agua, sacándola con la carrucha, eso. Y le llenábamos a mi madre toda la pobre, porque ella ya estaba operada. Y le llenábamos todo el agua, buscábamos la leña que usábamos era la de los sarmientos. Podaban la viña, los hombres, una cuadrilla de hombres, y nosotros íbamos detrás, mi hermano pequeño y yo, y mayormente éramos los dos los que nos cargábamos eso. Eso era, yo le temía más que las aceitunas. ¿Sí? Porque los sarmientos salían la hierba y había que cogerlo, después hacerlo gavilla, manojo grande, y las manos se nos ponían, y por la mañana había mucha rociada, y después venían cavando la cuadrilla, cavando la viña, y el capatá, niño, aligerá que vamos a pillar. La viña lo mismo, la viña yo me iba con mi padre cuando compraba los rebuscos, ya se terminan los racimos grandes. Mi tío vendía la viña, venía toda la gente de Málaga allí a vendimiar, y la gente de Mija, de Fuirola. Y cuando ya terminaban los racimos grandes, entonces se quedaban los rebuscos. Y eso es lo que mi padre compraba. Y nosotros ya pues, lo comprábamos, mi padre y yo íbamos a coger pañíes grandes, los llenábamos, y un sombrero con unos pocos de pámpano y arriba. Y mi hermana pues, y mi madre limpiando debajo de las higueras o allí en el cortijo. Pero yo siempre arrimaba a mi padre, y mi padre, no le eche más racimo, que tú no puedes con él. El amor con Miguelillo siguió y sigue. Aún se ve esa complicidad que muy pocos tienen el don de conservar durante tantos años. Y es que desde esos inicios, su unión pudo contra vientos y mareas. What can I do? What can I say? I'm a lonely teenager. 5 horas y media venía a verme cuando se hizo novio mío. Menos mal que tuve un año de novio ni nada, si no me lo cargo. Cuando no había mucho trabajo, ya se terminaba la aceituna, los sarmientos y eso, y se relajaba un poco el trabajo en el cortijo. Pues vi una amiga y me dice, Carmen, estoy trabajando ahí, un poco más para allá de tu casa, por la Venta La Morena, por ahí, por el camino de Coín, admitiendo personal, cogiendo tomate, amarrando, sembrando, quitando caña, poniendo de todo, desde lo primero hasta lo último. Y dice, pues yo mañana voy. Y entonces le dije a mi padre, yo voy a ir a buscar trabajo, yo tendría unos 16 años ya, por ahí. Y dice, ¿a dónde? Y dice, ahí están, han venido unos valencianos, han puesto un tomatamo grande. Y dice, pues ve. Y yo, unos calzoncillos que yo siempre ponía para la bicicleta de mi hermano, me la prestaba. Y cogí la bicicleta, y mis dos trenzas, allá salí corriendo yo. Y digo, ¿esto dónde? Y me meto por el tomatá y hay un llano, mira qué vergüenza pasé. Había, todos estaban en el bocadillo, lo menos 100 personas, de hombres, muchachos, todo. Y yo llegué de un frenazo con la bicicleta y digo, buenos días. Y digo, buenos días. Y sale un hombre que no tenía camisa, así, con un manojo esparto, haciendo tomiza. ¿Tú qué quieres? Y yo digo, yo puedo trabajar. Y dice, sí, ¿y tú qué sabes hacer? Y digo, yo de todo, lo del campo de todo. Dice, ¿de todo? ¿Y qué edad tienes tú? Y yo 16, voy a cumplir yo mismo 17.
Dice, me miró, yo muy chiquitilla, con dos trenzas, ya va. Y con aquel tipo, y dice, ¿tú dónde vives? Yo digo, yo iré en Lagar Don Elía. ¿Y tu padre quién es? Digo, Miguel Escalona. Dice, ah, Miguel Escalona, eres hija de Miguel, pues vente mañana. Porque tu padre sabe cómo educar a los hijos para que trabajen. Y al otro día me fui, estaba allí amarrando tomate y la muchacha me dice, Carmen, ponte unos guantes que te va a poner las manos. Ah, yo no quiero guantes, nunca me puse guantes. Siempre me lavaba con lejía o yo qué sé, pero vaya. Y yo el primer día escuché de cantar un mexicano y digo, oye, ¿aquí se puede traer radio? ¿Quién tiene radio? Y dice, no, aquí no se puede traer radio. ¿Y quién va a tener una radio? En el tiempo. Y digo, pues yo estoy escuchando, calla. Dice, eso es un muchacho que hay de Coín, que todo el día está cantando. Y después, para la hora de comer, come tomate y pan. Por eso Miguel me aborreció los tomates. Los tomates, le digo, Miguel, venga, un picadillo. Dice, bueno, dame, bueno, me lo como, pero... Sí, otra cosilla. Sí, entonces yo digo, ay, pues yo los quiero conocer. Y así que cuando estábamos allí comiendo, dice, ¿cuál? Y digo, ¿a qué que está allí? Una fiambrera. Y estaba, no sé, comiendo y así lo conocí yo. Porque empezó a llover un día y le habían dado en ese cortijillo que había los tomates, le habían dado el capataito que bebía allí para que no fuera Coín todas las noches, le había dado un cuartito. Uh-huh. Y tenía un jergón allí y su libro que estaba escribiendo su vida, un libro muy gordo. Y las niñas nos pusimos allí, ay, mira, mire, mira Guzmán, no, le decíamos Guzmán, nada más ese llamaba como Guzmán. Vamos, a ver lo que está haciendo. Anda, pregunta tú, dicen, yo no, al otro, yo no, yo a mí me da vergüenza. Y digo, espera, yo voy ahí. Y entré al cuartillo, estaba abierta la puerta y todo. Digo, ¿qué está haciendo usted? Todas le decíamos de usted, porque a lo mejor era 6 años mayor que nosotras y ya nos parecía un muchacho más. Y dice, pues aquí estoy escribiendo un poquito lo que me va pasando y no sé cuánto. Y dice, y tengo también poesía. Y yo siempre me ha gustado mucho. Y digo, ay, pues usted las quiere leer. Y sí, venga, vení. Y ya las niñas todas pusimos allí a agachar a la vera de y empezó a leer unas poesías muy bonitas. Y allí lo conocí, pero allí estuve yo por lo menos un año, pero vaya de amigos y de eso. Y después ya yo me vine antes que me vine de los tomates y no lo vi más. A lo mejor pasaba una vez, escuchaba yo por el camino de cantar y digo, ¿será él? Y era él que pasaba, adiós. Y a los 5 o 6 años después, uh-huh, yo estaba en una heladería en Fuengirola y me tiraron de las trencitas y dice, niña, dame un helado. Y era él. Oh, y Guzmán traía su cámara porque siempre le ha gustado muchísimo las fotografías. Y nada, me echó una foto, al otro sábado me lo trajo, no quiso cobrarme. Dice, pues invita al cine. Y ya con mis amigas fuimos al cine, ahí poquito a poco. Y ya nos hicimos novio. Mi padre y mi madre muy contentos y allí lo acogieron muy bien y hasta nada. Al año nos casamos, porque mi madre decía, lloviendo a mares se presentaba. Y dice mi madre, no te peines porque mira en la oscuridad tan grandísima que viene por Coín con tormenta y relámpago y de todo, cómo va a venir esta criatura. Es que como él dijo que venía, y yo era tan calvante, y llegaba eso una sopa. Después en el almacén que había donde mi hermana hacía la escuela, le preparó también para cuando no se podía ir y eso, le preparó allí una camita y eso. Miraba mucho por él, porque lo queríamos mucho. Y ya hicimos el año pasado la boda de oro. Miguel estaba en Intelorce, en la fábrica, ahí no ganaban. Se iba en bicicleta, una pila, lo menos un año estuvo yendo en bicicleta, desde aquí a allí. Porque aquí no había autobús antes, no tenía moto ni coche.
Ahora tenemos la furgoneta y dos motos, Miguel y yo. No eran tiempos fáciles cuando se unieron en matrimonio y tuvieron cuatro hijos. La falta de comodidades hace que recuerden cada mejora que se produjo en la casa como historias entrañables que contar a las nuevas generaciones. No sigue junto a mí, no está mi amor, no está. El primer grifo lo abrí aquí porque yo me vine allí con 20, con 22 años o 23, me casé y me vine aquí y yo teníamos una lucecita aquí y no había agua, pero estaba la fuente ahí a dos pasos. Y yo cogía mi cántaro, allí los tengo los dos. Cogía el cántaro Miguel y yo y íbamos, nos carreábamos el agua y hicimos una pila ahí en el patio hasta que ya un año, no sé qué, pusimos la luz. Digo, el agua. ¡Ay, qué alegría más grande! Y el cuarto baño lo hicimos, ahí había una cuadra en el patio y había un boquete que iba a la calle, en fin, como eran las cosas antes. Y después ya hicimos un cuarto baño y yo quería una bañera para bañarme y Miguel decía, voy a ir a verla. Y fue ahí a Guerrero, que está ahí, que no, ahora está muy lejos, pero ahí estaba. Y vio una bañera de la más grande que había. Y fue y se la puso en la cabeza boca abajo. Miguel no se veía, la gente decía, va una bañera andando. Y vino con la bañera, cuando yo lo vi, eso más por la cuesta de los molinos. Con la bañera, eso lo tengo yo escrito, aquí no la he puesto, pero es. Y le he hecho fotos no, dibujo. Y la coloqué yo, hice un cuarto baño. Porque a mí me gusta mucho hacer obra, Miguel es mi peón, es muy obediente. Miguel, esto le sale más cemento. Si la hago mucho, pues sale más. Ella sí, hizo una cocinilla, bueno, si una viga se podría, metía la viga, pero ya después al final se puso esto tan mal, y con cuatro hijos chicos, muy húmeda, que, y entonces tuvimos que irnos. Me dio pena de irme, porque yo a Coín le tengo mucho cariño. Son una gente que yo cuando venía, vine el primer día de casado, que aquí hicimos el viaje de novio, nos fuimos a la ermita, nos fuimos al nacimiento, Miguel enseñándome todos los sitios que a mí me encantó, porque yo allí en Fuerola no iba a ningún sitio. Y esto me pareció, me fui de aquí porque esto no se podía vivir de frío y mis cuatro hijos siempre malos. Ya esto se goteaba, no funcionaba nada. Quizás la falta de recursos en su infancia ha hecho que Carmen valore cada momento, cada minuto que la vida le va ofreciendo. Es por ello que también ha sido una aventurera que se ha atrevido con muchos deportes, aunque el que más ha disfrutado ha sido el ala delta. De los deportes que ha hecho, es el que me ha gustado más, porque ha sido tan bonito verse allí a 1000 metros. Yo hice el curso en los Asperones en Málaga y estuve todo el mes de agosto para sacarme la suerte, que le dicen, igual que el carné, pues eso es. Yo empecé con pues, cerca de 50. Y ya está volando hasta, bueno, no es que hasta ahora, porque yo le di, a un muchacho le di el ala, porque mis nietos ya se querían. Y yo me daba miedo. Dice, sí, pues nosotros hemos pasado miedo contigo y ahora tú nos quieres. Pero fue muy bonito, muy bonito. La primera vez que yo volé de altura, fuimos a Tebas con otro muchacho joven, con unos 20 y tantos años, que estaba de celador en la cárcel por ahí por el norte y había venido a sacarse el carnet de vuelo libre, de ala delta. Y aquella tarde fuimos los dos a Tebas. Y el muchacho cuando vio eso le dijo al profesor, guau, yo por ahí no salto. Dice, sí, yo mira la hora que es y ahora nos tenemos que buscar otro sitio.
y el viento y tal, y dice, ¿y tú, Carmen? Digo, yo, sí, si hay que tirarse, se tira uno, yo. Pero dice, no, porque si te tiras tú, tenemos que ir a recogerte. Y después, no, mira, vámonos a Cañete la Real. Allá vamos cogiendo cosas a Cañete, y llegamos a Cañete y estaba el cementerio lo primero. Y el muchacho dijo, vaya, no había poder, otra cosa que... Y el cementerio, pues subimos del cementerio para arriba, para arriba, para arriba, llegamos al filo del monte, y cuando yo me asomé allí, a mí me dio pánico, porque de verdad grande, y hay montaña abajo, pico así, un poco, yo lo vi muy de eso, y dice, ¿qué? ¿Aquí qué? Dice, ¿quién se va a tirar antes? Digo, yo, y yo, porque para salir del paso, y empezamos a... porque no me puede ayudar. Miguel en otras veces me ayudaba a montar la ala y eso, pero en ese momento dice, que no te acerques, Miguel, tú sola. Empezamos a desliar la ala, la, y así, un rollo, y había que abrirla, poner los sables, poner todas las cosas, y cuando ya estaba listo, yo me pongo el arnés, y el profesor con el megáfono, cuando yo te diga, Carmen, a tope, y nada, el ala es así, y tiene una cuerda, y la cuerda tiene que estar recta, recta. Y yo agarré y la cuerda para allá, para acá, para allá. Y en el momento que fue, dice, ahora, ahora, ahora. Nada, como de aquí donde está este niño con la cámara, ya estaba yo volando. Aterricé, se aterriza como si fuera una gaviota. Yo cuando ahora voy a la playa veo las gaviotas y cuando van a una altura, como de aquí a aquí, hace así. ¡Pla! Ni un rasguño, vaya. Como habrán ido hilando, Carmen es una mujer revolucionaria que aprendió sola a desarrollar todas las inquietudes artísticas que rondaban por su alma: pintura, poesía, música y cerámica, siendo esta última su gran pasión y la que la acompañó como su apellido, Carmen la Ceramista. Sus obras han sido expuestas por numerosos puntos de España y Francia, e incluso que tenga dos salas permanentes con sus obras en Mijas y Coín, sus dos pueblos. Aquellos que saben leer al escuchar habrán visto a una mujer emprendedora, valiente, cariñosa y amante de la vida. Así de sencillamente maravillosa es la vida en barro de Carmen Escalona Vega. La naturaleza de las personas o la vida es como el temporal que viene, un huracán, una tormenta enorme se lleva todo, mira lo que ha pasado ahí en el río, los pobrecillos, pues eso ha pasado en mi vida, y ahora pues está todo en karma, está todo bien, estoy haciendo un curso, voy a lo que sea donde quiero, vamos donde tenemos para comer, tenemos para ayudarle a los hijos y a esta vecina también cuando encarta. Y nos sentimos bien, nos sentimos felices, ¿qué queremos más? Yo creo que mi vida pues, ha sido un revoltorillo de cosas, pero a todo el mundo le pasa igual, tiene rachas más buenas y rachas más malas. Y concluimos bien, ahora he presentado libros y han venido mucha gente, me han comprado muchos libros, estamos simpáticos, Sebastián Gámez Millán me ha puesto en el libro dos hojas, diciéndome, echándome flores, que yo le tuve que decir, tío, ya está bien. El alcalde vino, más apañado que nada, y las concejales, y muchos amigos, y ahí vamos. Y dice, no, dice, que tiene que hacer, que escriba un libro, que siembre un árbol, y qué otra cosa había que hacer antes de morirse. Bueno, pues yo árboles he sembrado mucho. Me gusta mucho sembrar árboles. Y el libro pues ahí anda. Tener un hijo, me parece que es. Tener un hijo. Yo tengo cuatro. Ya voy demasiado. Pues Carmen, ahora a relajarse. A disfrutar. Y esta noche a comernos la pizza, ¿no, Miguel? Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida. Y no quiero a nadie más que a ti, poniendo la mano en el corazón. Quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi cielo.
las aves que retan su poder, que respiro el aire. Corazón, quisiera cantarte toda una canción, que tú eres mi cielo, eres mis consuelos, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú, no tienes remedio, no tienes remedio. No tienes remedio, eres mi gran amor. Amor de mis amores, sangre de mi alma. Regálame las flores de la esperanza. El amor de mis amores.